Me llega la situación de que yo estaba haciendo promoción en Chile y viene mi manager. Yo estaba en el hotel descansando, teníamos la tarde libre. Toca la puerta y me dice: Fabio, Sony Music quiere firmar un contrato con vos, con Azul Azul, como artista. Fuimos a Sony Music, entro yo a Sony Music Chile y las oficinas eran gigantes, habían pósters gigantes de los grandes artistas, discos de oro, el sueño de todo artista, ¿no? Claro. Y entro yo, me siento en la mesa y me ponen dos contratos, leo las primeras tres líneas y me dolió la cabeza, hermano. No entendí un carajo Claro. que decía. Y era el contrato que yo había esperado toda mi vida. Ahí me di cuenta que lastimosamente no estaba preparado yo para firmar ese contrato. Firmo a ciegas. Luego me dice: ahora falta el otro contrato. Yo le digo: ¿y este contrato de qué es? Me dice: este segundo contrato, el primer contrato que has firmado es con Sony Music. Me dice: el segundo contrato que queremos que firmes, me dicen, es con Sony Publishing. Yo le digo: pero los dos son Sony. Sí, pero son completamente distintos. Además, por este segundo te vamos a dar 10 mil dólares de adelanto. Pues. Obviamente Claro. lo firmé, 10 mil dólares no te lo da a nadie. Y luego me dediqué a tratar de entender estos contratos. Los firmé, ya era artista oficial de Azul Azul, era artista oficial de Sony Music, y Fabio Zambrano era compositor oficial de Sony Publishing. Pero realmente no logré entenderlos hasta que tuve un problema con Sony Music en el año 2001. Ahí fue cuando yo se dejase Azul Azul. Y yo me dedico 24 horas al día a estudiar esta industria para poderme liberar de Sony. Si quieren comprender esta industria, esta maravillosa industria de la música, tienen que separar lo que es. Vamos a agarrar un nombre aquí al azar. Tenemos a Santiago Pérez. Entonces, si Santiago Pérez quiere entender esta industria, él tiene que separar lo que es Santiago Pérez, el artista, ya sea guitarrista, cantante, lo que sea, de Santiago Pérez, el compositor. Son dos personas completamente distintas, porque uno, el artista, va a recibir regalías artísticas y el compositor va a recibir regalías autorales. ¿Por qué te querías desligar de Sony? Ah, claro que sí. Con ese primer contrato, el contrato artístico entre Sony Music y Azul Azul, ese terminó siendo una pesadilla para mí. Y el otro contrato, el contrato autoral, terminó salvándome la vida. Resulta de que Sony Music Chile firma contrato con nosotros porque ve que Azul Azul era un artista emergente, pero estaba como un cohete yendo para arriba. Sony Music Chile firma contrato con nosotros cuando la bomba solita se fue a Perú, la bomba solita se fue a Argentina, la bomba solita se fue a Chile. Pero no era que Sony Music nos iba llevando hacia adelante, no, era la Claro. bomba que iba solita hacia adelante. Nosotros nos fuimos a vivir a México, la bomba solita se entra a Estados Unidos, se vuelve éxito en Estados Unidos, sin que Sony Music Estados Unidos la trabaje. No quiero cansarlo con esta historia, pero en otras palabras, el presidente de Sony Music Estados Unidos agarra y me empieza a presionar para que yo firme un contrato, pero no me lo quería mostrar. O Okay. sea, me decía: tenés que firmar este contrato. O sea, imagínate, Sergio, te llama la persona más importante en la industria del mundo en toda América. El hombre era el hombre más poderoso de la industria en toda América Latina, el hombre más poderoso de la industria en Estados Unidos, en México, de todas las disqueras del mundo. Me llamaba Claro. y me decía que yo tenía que firmar un contrato. Yo le decía: ok, lo firmo, pero muéstrenme el contrato que quieren que yo firme. Y no me lo quería dar. Yo decido no firmar ese contrato porque no sabía lo que estaba firmando, ¿me Claro, entendés? lógico. Entonces yo decido no firmar y empieza una disputa legal entre mi persona y Sony Music, y yo decido deshacer Azul Azul y liberarme de Sony porque me di cuenta de que ellos me iban a poner al congelador. Ese es un concepto que tienen que estudiarlo mucho ustedes, muchachos. Cuando una disquera te pone en el congelador, quiere decir que te tiene agarrado desde los huevos y decide no trabajarte porque le da la gana de joderte, simple y llanamente. Ahora las disqueras prácticamente no están trabajando, o sea, no es como antes que uno aspira a firmar con una disquera, ahora ya la música se ha vuelto casi en su mayoría independiente. Y también hay muchos productores independientes que firman artistas nuevos y de repente salen algunos dos, tres cantantes interesantes y hay productores que agarran y los firman. ¿Cómo debería ser el trato entre el artista y esas productoras pequeñas? La manera más fácil de firmar un contrato, ya sea con una disquera independiente, con un productor independiente o con una disquera grande, la forma más sencilla de firmar un contrato es entender de que estás firmando un contrato para hacer un negocio.
sacarte de la mente esa paja mental, esa mierda que tenemos muchas veces los artistas, de esa fantasía de voy a firmar un contrato y voy a ser famoso. No, estás firmando un contrato de negocio. Van a fabricar una empanada entre los dos. Vos sos el productor, vos tenés la masa y el artista tiene la receta. Y va a poner una partecita de los ingredientes. Y van a fabricar empanadas y la van a vender. Ok, ¿cuánto porcentaje voy a ganar yo y cuánto porcentaje vas a ganar vos? Es así de sencillo. Cuando se hace una grabación, hay tres ingredientes que ingresan que generan regalías. Si ustedes, ya sea que seas productor, y disquera independiente, compositor, cantante, tenés que entenderlo. Estos tres ingredientes son... El máster, se va a fabricar un máster. El máster en la industria de la música no es el que nosotros conocemos, que legalmente se entiende como el audio final después de la masterización, por eso la masterización también se llama así, el audio final del cual se van a hacer todas las copias. Pero no es que es ese audio exacto, ¿me entendés? Es el concepto del audio final. El copyright en inglés es el derecho a copiar de ese máster, ya sea a través de Spotify, a través de CD físicos, lo que sea. Entonces, concepto número uno que va a generar regalías, el máster. Vos sos el productor, ¿cuánto porcentaje vas a ganar vos de este máster y cuánto porcentaje voy a ganar yo? Se sobreentiende que si el productor está poniendo su estudio, pues tiene que ganar un mayor porcentaje. Ok, pero hay otro ingrediente que está entrando, que es el compositor. La canción también va a generar regalías, o sea, regalías autorales. Es el segundo ingrediente. Tercer ingrediente es el artista que graba. El artista que va y se sienta con el productor y graba la voz, graba la guitarra, graba... Todos esos artistas tienen derecho a ganar regalías artísticas. Obviamente las regalías más grandes son las de compositor. Volvamos a hablar del tema del máster, por ejemplo. El máster de la bomba, el máster original, vale una fortuna. Yo no lo podría comprar ni con todo el dinero que tengo, no me lo venden. Un máster puede llegar a costar una fortuna. Imagínate cuánto cuesta el máster de Hotel California, ¿entendés? Porque el que tiene ese derecho de ese máster le puede prohibir al mundo entero que haga copias o que lo escuche, ¿me entendés? El que quiera vender discos tiene que pedirle autorización al dueño de ese máster. Entonces, mi consejo para los artistas, productores, es que entiendan estas cosas que yo le acabo de decir. Uno, entiendan que están firmando un contrato para hacer un negocio y van a ganar regalías los dos. Definan entre ustedes el porcentaje. Dos, entiendan los tres tipos de regalías que genera, que va a generar ese trabajo que ustedes están haciendo, esa grabación de esa canción. El máster, el artista y el compositor. Si ustedes entienden ese principio básico, van a firmar un buen contrato, aunque no sepan de derecho. En resumen, Sergio, hay que estudiar un poquito de la industria. Claro. No es nomás cantar bonito, ni ser un buen productor musical, ni ser un buen compositor. Hay que entender cómo funciona. ¿Los músicos que intervienen en esa grabación reciben regalías? Correcto, eso se llaman derechos artísticos. Ojo, no es los músicos, es el artista que va y graba, te explico. Vos, vamos a suponer que vos, productor musical, le estás grabando una canción para Hernán BZ, que está aquí comentando, ¿ok? Ellos vienen y te dicen, quiero que me grabes una canción. Y vos decís, ¿tenés baterista? No tenemos baterista. ¿Querés que te haga un beat con un beatmaker o querés un baterista real? Yo no quiero que venga un tipo y grabe. Entonces viene un tipo a tu estudio, vos lo llamás y graba la batería. A ese tipo se le paga $50, graba la batería, se va a su casa, ese tipo no recibe regalías. Ok. ¿Entendés? No le corresponde. Cuando te pagan por un trabajo, no te corresponde regalías. Vamos a suponer que vienen André, Hernán, se junta con Guillermo, se juntan y decían, vamos a formar una banda. Entonces ellos vienen a grabar y no cobran. Ellos sí reciben regalías porque no cobraron por su trabajo. La regalía artística la recibe el artista que fue y se sentó a hacer una grabación y no cobró por esa grabación. Ok, ahí queda, ¿entendés? Claro. Entonces vamos a suponer que viene otra persona y te dice, Sergio, quiero que me grabes una canción en tu estudio, que me hagas la producción musical. Y viene el tipo y te dice, mira, pero no tengo un peso, hermano. Entonces Sergio le dice, ok, yo te lo voy a hacer la producción, no te voy a cobrar, pero las regalías del máster son mías, y vendría a ser las regalías de las disqueras. O sea, el máster genera regalías.
yo te grabo, no te voy a cobrar un solo peso. Vos ves un artista que vos crees que va a funcionar y le decís, no te cobro un solo peso. Yo voy a poner mi Pro Tools, mis plugins, voy a mezclarlo, voy a masterizar y no te cobro. Pero Sergio es el dueño del master. Vos la vas a poder utilizar la canción, la vas a llevar a los canales, la vas a hacer sonar, la vas a subir a tus plataformas, pero el dueño del máster soy yo, porque Sergio no está cobrando por su trabajo. Claro. ¿Me entendés? Entonces, ahí está la gran diferencia, ¿no? Un músico que cobra por su trabajo es un músico que hace se llama work for hire, trabajo por contrato. Se le paga, ese tipo no cobra regalías nunca. En este caso, en tu ejemplo, viene alguien, graba conmigo, yo soy el dueño del máster. El que yo sea dueño del máster no me da derecho de peleo con ese artista y le digo, ahora yo te prohíbo cantar esta canción. Yo no puedo hacer eso. No. Nadie puede prohibirte cantar una canción. Y hay muchos artistas que viven aterrados porque creen que les pueden prohibir cantar esa canción. Eso no existe en derecho de autor. No existe ningún tipo de derecho. Si vos sos el dueño del máster, no le podés prohibir al artista que cante su canción. Ahora, hay una figura que es interesante. Vamos a suponer que Sergio ya se convierte en una disquera. Vamos a poner un nombre ya. Sony Music, digamos. Viene Dani y graba con Sony. Sony agarra la canción. Sony es el dueño del máster porque Sony paga por la grabación y todo. Sony es dueño del máster. Y vamos a suponer de que Dani se pelea con Sony Music y Dani decide ir a grabarla en otro lado. No puede grabarla. Puede cantarla, pero no puede grabarla. ¿Por qué? Porque en ese caso ya el dueño del máster no tendría sentido su negocio, porque quiere decir que yo el día de mañana puedo ir a grabar con quien me dé la gana y crear otro máster. Los másters son únicos, por eso es que tienen un valor muy grande. El productor puede prohibirle al artista cantar, eso no existe. Pero sí el productor puede prohibirle, y ya está prohibido por contrato, que el artista vaya y haga una nueva grabación y haga un nuevo máster. Incluyendo, ¿entendés?, así sea una nueva versión o lo que sea. Así no sea una nueva versión, salvo que en el contrato vos lo tengas claro. Salvo que yo firme un contrato con vos, vos sos una disquera, yo firmo con Produce Tu Música, pero en el contrato especificamos de que yo puedo hacer, después de 5 años, otros masters y hacer otras versiones de ti. Si en el contrato lo dice, es ley. Pero lo estándar es de que el artista no pueda grabar nuevamente sus canciones, salvo que pase cierto tiempo. Yo tuve que esperar más de 10 años para poder hacer una versión nueva de La Bomba. ¿Qué sentido tendría para mí como disquera invertir $50,000 en un artista si una semana después se va a ir con otra disquera y va a grabar otra versión de la canción? Entonces, tiene sentido de que el productor musical o la disquera inviertan un dinero, y tiene sentido que durante un tiempo prudente ese artista no pueda volver a grabar. Claro. Ahora, hay casos. El otro día estaba viendo el documental de Prince y de George Michael, y Prince y George Michael cometieron el error de firmar un contrato que les prohibía de por vida grabar nuevas versiones de sus canciones. Todo apunta a la primera pregunta que me hiciste, ¿no? ¿Cómo firmar un buen contrato? Y la manera de firmar un buen contrato artístico o autoral es tener esos conceptos básicos de que estás haciendo un negocio. Ok, ¿qué porcentaje voy a ganar yo y qué porcentaje vas a ganar vos? Si ustedes graban una canción que es el hit mundial, es su bomba de ustedes, esa canción, ustedes van a cobrar regalías de esa canción por el resto de su vida. Entonces tienen que saber qué fue lo que firmaron. El estudio donde grabas, el estudio de grabación o el productor, no a fuerza es el dueño del máster. O sea, porque si un cantante agarra, va y contrata un estudio y le dice, hola, quiero que me hagas una pista X para esta canción que la tengo con mi guitarrita, aquí te la toco, te mando una guía con guitarrita, hazme la pista, yo te pago y me grabas además y me la masterizas y me entregas mi canción y yo me voy. O sea, el artista en ese caso es dueño de todo. Dueño de la composición, porque la ha compuesto, es dueño del máster. De las regalías artísticas, exacto, igual, porque él es el que graba. El hecho de ser un estudio que grabes cantantes no te da el derecho de ser dueño del máster, eso quiero decir. Correcto, Sergio, 100% de acuerdo. Para entenderlo de una manera más fácil, el que paga los gastos de la grabación es el dueño del máster. Es así de sencillo. El que pagó la grabación, ese es el dueño del máster. Y si el artista pues tiene su platita y puede ir a un estudio y dice contrato un estudio, tiene que tener claro que él es el dueño del máster porque él está pagando, y dejarle claro al productor, ¿no? A mí me invitó un artista
puertorriqueña para grabar una canción y voy acá en Miami al estudio de grabación, pero allá por el año 2004, sí. Y me da la letra. Entonces yo agarro y al vuelo lo cambio el rap, una partecita le cambio. El productor musical, espantado, agarra y para la grabación y me dice: Fabio, ¿por qué le cambiaste la letra? Porque me pareció mejor así. Me dice: por favor, no quiero meterme en problemas con la disquera. No puedes cambiarle una coma a la letra, porque entonces te convertís en coautor. Me dice: te estamos invitando solo como artista. Ah, ok, perfecto. Ve, ese tipo de detalles, si la persona no los tiene claro, después termina jodida. Si el productor musical viene y te dice, en vez de hacer la canción, yo te quiero amar por siempre, y viene el productor musical y te dice, no, yo te quiero amar por siempre. Si el productor musical te sugiere un cambio de melodía, ya es coautor. Tiene que tener claro el artista la parte de la industria y qué es lo que genera derecho de autor, qué es lo que genera derecho artístico y qué es lo que genera derecho de fonograma. ¿Qué tanto tienes que cambiarle una canción en letra o en melodía para ser coautor? Pongamos un ejemplo, agarro y literalmente te cambio dos palabras en una estrofa. ¿Eso me hace coautor, cambiar simplemente dos palabras o no? Para que vos seas coautor de una canción, te tiene que autorizar el autor. Yo no puedo pretender ser coautor de Help de los Beatles sin la autorización de John Lennon, y Paul y McCartney, okay, que son los autores. Teniendo la autorización del autor, sí, es que te lo permite el autor y vos le cambiás, ya sos coautor. Sí sos coautor cuando le cambias un poco la letra a una canción, siempre y cuando tengas la autorización escrita del compositor original. Imaginemos que estoy trabajando yo como productor con un artista y viene el artista y está grabando una, qué sé yo, una parte, y le digo, mira, en vez de decir yo te amo, tú di otra palabra, ¿no? O sea, yo te odio. Ya terminamos, yo te odio, lo que quieras. Y el artista me dice, tienes razón, está buenísimo. ¿Eso me hace coautor? Eso te hace coautor si el autor original te dice, ok, sos coautor. Me dice, me gusta tu idea, la grabamos con la idea que le he dado. O sea, sale la canción con la idea que yo le he dado. He cambiado dos simples palabras. Lo correcto sería que eso quede documentado. Ok. ¿Me entendés? O sea, lo correcto sería, agarras un papel, ¿no? Y le decís, oye, mira, ¿sabes qué? Yo te hice un 10% de la letra. Pongámoslo en una servilleta, hermano. ¿Me entendés? ¿Qué te parece que yo soy coautor de tu canción? ¿Te parece? Si el artista te dice, sí, lo pusiste en una servilleta, ya vale. Porque eso lo puedes ir y lo puedes registrar y obtener tu derecho de autor. ¿Me entendés? Entonces, lo correcto sería ponerlo por escrito o documentarlo en un video. ¿Me entendés? Oye, ¿sabes que yo te compuse esa partecita? ¿Me das el 10% o el 5% de la autoría de esta canción? Ok, ya, eso vale. Lo ideal, Sergio, es como vos lo estás mencionando, ¿no? Lo ideal es tener una relación clara, claro, ¿ya? No amigable, porque aquí no se trata de amigos, se trata de que estamos haciendo negocios. Si yo voy a tu estudio de grabación, estoy haciendo un negocio con vos. Y lo ideal es tenerlo claro, como vos lo estás mencionando, ¿no? Oye, mira, creo que te aporté un 5% de la autoría de la canción. Correcto. ¿Qué te parece si acordamos de que el 5% de la autoría es mía? Si la otra persona te lo acepta, pues bienvenido. Y si no te lo acepta, pues tenés la posibilidad legal de ir a un juez y mostrar grabaciones. Y entendés, y demostrar que lo hiciste, pero ya son problemas legales que nadie quiere estar metido de tiempo. Cuando vos haces un aporte, automáticamente sos coautor de esa canción. Estás cambiando la letra, la melodía, ya sos coautor, pero legalmente todavía no lo sos, ¿me entendés? Legalmente vas a ser cuando haya algo por escrito y esa canción esté registrada. Yo he estado trabajando con un artista acá, que lo conoces justamente, César, que lo has escuchado alguna vez. Él tenía una canción que había grabado en otro estudio hace un tiempo atrás y que en algún momento yo la escuché y me gustaba la canción y le dije, oye, César, hagamos una nueva versión. Como la canción es de César, está registrada su nombre y demás. Entonces yo empecé a trabajar con un beatmaker
y la he hecho más o menos a las ideas que le daba yo. Entonces, llegado el momento, el beatmaker me dice, Sergio, todo súper bien, aquí está la canción, la han grabado, sí, ya llegamos a lo que queríamos, buenísimo. Y me dice, yo tengo derechos de autor en esa canción. Y le digo, mira, no creo que tengas derechos de autor porque la canción ya estaba hecha cuando te la he dado, estamos haciendo una versión. Y él me dice, pero mira, toda la creatividad de los soniditos, esas cositas, esos arpegios que entran ahí, esos soniditos, piqui, 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 piqui y demás, esa es creatividad mía y eso me hace autor de la canción, de esta nueva versión. No ha sido un problema, gracias a Dios, pero sí ha sido un tema de conversación entre los dos, que yo le decía, eso no te da derechos de autor. ¿Tú qué opinas, Fabi? 100% de acuerdo con lo que acabas de decir. La canción es compositor de César Daniel Suárez, ¿correcto? Sí. Ok, perfecto. Ok, el derecho de autor de esa canción lo tiene César Daniel Suárez en un 100%, si él compuso el 100% de la canción. Correcto. Se pueden hacer 1,000 versiones... 1,000 remixes, 1,000 beatmakers, ninguno de eso va a generar derecho de autor si es que no se ha cambiado la letra. Entonces, en este caso específico, me comentabas vos que el beatmaker lo único que hizo fue hacer un nuevo beat, o que hay una nueva cama musical, como le entendemos, correcto, o nueva pista, como algunos le entienden. El beat que hizo este beatmaker no genera derecho de autor. Inclusive, si le hubiera hecho arreglos de trompeta, arreglos de guitarra, arreglos de sintetizadores, esos arreglos no generarían derecho de autor. Hay muchos chicos confundidos con este tema de los beatmakers. Ningún trabajo de un beatmaker te genera derecho de autor. Ninguno. Ningún trabajo de ningún arreglista te genera derecho de autor. Ningún trabajo de ningún productor musical te genera derecho de autor. Lo único que te genera derecho de autor es cambiarle la melodía de la voz o cambiarle la letra con la autorización del autor. Entonces, que quede claro, ningún trabajo de ningún beatmaker te genera derecho de autor. En este caso específico, el beatmaker no tiene derecho de autor. ¿Por qué no genera? El que le haya puesto trompetas, digamos, o le haya puesto esto, ¿por qué no es que le genera esos derechos? Ok, no genera derecho de autor porque el principio básico del derecho de autor nace a partir de una letra y la melodía de esa letra. Yo puedo tener la bomba, y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba. El derecho de autor lo genera esa letra, y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba, y la melodía de esa letra. Vamos a suponer que la ponemos en piano la letra. Eso lo llevas a partitura y ese es el derecho de autor. Si vos pones en Google copyright y pones alguna canción famosa, te va a salir la partitura. Y te va a salir la partitura de la letra con la melodía de esa letra. No te va a salir la batería, ni te va a salir el bajo, ni te va a salir los acordes. Nada, no te va a salir nada de eso en el derecho de autor. No genera derecho de autor los instrumentos, no, ningún instrumento genera derecho de autor, salvo que la canción sea instrumental. Por ejemplo, Carros de Fuego. Tan, 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 tan. Creo que esa es la melodía, ¿no?, de Carros de Fuego, claro. la famosa película, ¿no? Ahí sí, como ya no hay letra, la melodía principal es la que genera el derecho de autor. Si entendemos que los instrumentos no generan derecho de autor, las baterías, los acordes, los arreglos, los tirurirurí, ¿me entendés? Los samplers, los sintetizadores no generan derecho de autor. Queda claro de que el derecho de autor solamente se genera a partir de una letra y una melodía. Ahora, yendo a ese punto, por ejemplo, ahí está de moda ahora. Hay muchos beatmakers que te venden sus colecciones de baterías. Tú sabes que ahora está el reggaetón de moda, el dancehall y demás. Y ese loop lo tienen arreglado y modificado de 100,000 maneras para 100 canciones diferentes, pues siguen siendo baterías. Y te venden esa colección de los drums que he agarrado y me he pasado un mes modificándolos para que suenen de esa manera. Ahí, ¿qué pasa? O sea, nada. No te genera derecho de autor, porque el principio básico del derecho de autor es ese. El derecho de autor nace a partir de una letra y la melodía de esa letra. Punto.
la melodía de las guitarras de Carlos Santana, ese es su derecho de autor. Okay. Porque esa es la melodía principal que está llevando adelante la canción. Es la melodía que la gente está escuchando. Por ejemplo, Smoke on the Water. Tan, 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 taran, tan, 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 tan. Eso ya es un riff, no es un arreglo. Porque eso va encima, eso es lo principal, eso es lo que va arriba y es la melodía de la canción. Eso sí genera derecho de autor. Ya. Si es que yo grabo una canción con esa misma secuencia de acordes, chen, 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 porque son secuencias de acordes, me estoy metiendo en problemas. Puede que me salga con la mía, digamos, ¿no? Pero más que seguro de que me voy a meter en problemas, porque es una secuencia de acordes donde la guitarra va sola arriba, claro. Es el instrumento principal, ¿ya? Foquito rojo número uno, ¿ya? Y foquito rojo número dos es una melodía, es una secuencia de acordes demasiado conocida. Entonces, lo ideal es componer algo distinto a eso. Acá, por ejemplo, tengo un instrumental, no sé de quién es, he buscado instrumentales al azar que tengan bastantes visualizaciones. Y este, por ejemplo, aquí nos dice, mira, hay un beat que nos dice uso libre, ¿okay? ¿Ok? Entonces este beatmaker nos dice, mira, yo he creado esta pista instrumental y tú la puedes usar libremente. Más si bajas un poquito acá, te pone ciertas condiciones. Y yo quiero saber tu opinión respecto a estas condiciones que te ponen. Te dice, la instrumental es de uso libre siempre y cuando respetes las siguientes condiciones de uso. 1. Independientemente de si has comprado una licencia o no, no puedes registrar su canción en BMI, ASCAP, WIPO, OMPI y en ningún otro tipo de sistema con el Content ID de YouTube. No puedes monetizar si estás utilizando este instrumental y debes mencionar como productor a Jim del instrumental. El uso inadecuado de este material tendrá una notificación por derechos de autor y será penalizado según esté estipulado en las normas de la comunidad de políticas de YouTube. ¿Es eso correcto? O sea, ¿nos pueden imponer esas condiciones? Es correcto lo que está diciendo la persona, pero es una estupidez a la vez. La persona está haciendo un engaño. Déjalo, por favor, déjalo, sí, por favor, claro para, que sí. Para que yo sí, ponerlo para que yo lo pueda ver. Sí, por supuesto. Es una lo que se llama publicidad engañosa, lo que ha hecho esta persona al subir eso ahí, porque no es de uso libre. Déjalo donde dice uso libre, donde dice uso libre. Okay. Ahí está el engaño. No es de uso libre. ¿Ya? Él está subiendo un beat de alguna canción que esta persona ya la tiene registrada. Él habla ahí de Content ID de YouTube. Les explico lo que es el Content ID de YouTube. Una canción, cuando vos la subís a YouTube, tanto las plataformas de redes sociales como YouTube crean un Content ID, que viene a ser como una huella digital de la canción. Ok. Ok. Esa canción ya tiene un Content ID, que viene a ser como los códigos de barra de los supermercados. Cuando vos vas y compras un producto y la persona, el de la caja, le hace así al producto y ese código de barra lo lee y ahí está el ID de ese producto. En YouTube se crea este Content ID. Entonces, en este tipo de bits que me has mostrado, es mejor no meterse. Yo les digo, el mejor consejo que les puedo dar si ustedes son compositores o cantantes, o construyan ustedes su propio beat, o páguenle a un beatmaker que tenga claro que no va a generar derecho de autor y sean propietarios ustedes de su propio beat. No se metan a agarrar a YouTube y bajar una canción. No es caro que te hagan una canción. Hoy en día hay chicos que son productores musicales que trabajan muy bien y por $100 te graban una canción bien bonita, bien hecha. ¿Me entiendes? Se bajan unos loops, te lo hacen bien bonito. Inviertan un poquito en sus canciones. Hay productores musicales que son geniales, son chicos que trabajan muy bien. No es bueno ir y agarrar una canción, un beat de una canción de YouTube y descargarlo, por más de que te diga uso libre. No es uso libre. Y te voy a mostrar, Fabio, para terminar este tema,
una opción más, que aquí hay una tienda que se llama BeatStars, que comercializa con beats de todo tipo, de muchos beatmakers suben su contenido acá. Por ejemplo, aquí hay beats de diferentes precios. Entonces te dice las opciones que tú puedes pagar este beat y tenemos diferentes licencias. Por ejemplo, tengo la Premium y te ponen unas condiciones. O sea, te dice, esta yo te la vendo por $150 y tú la puedes utilizar para la grabación de música. Y aquí te ponen el límite. Puedes distribuir hasta 3,000 copias. Te dice aquí que puedes tener 500,000 transmisiones de audio en línea. Un video musical nada más. Actuaciones en vivo con fines de lucro. Los puedes tener. Y derechos de radiodifusión en 2 estaciones. ¿Qué opinas de estas condiciones? Segundo, ¿realmente alguien como esta plataforma o este beatmaker te puede restringir y decir, mira, puedes poner en 2 estaciones de radio esta canción y tener solo un video musical? Y a partir de ahí creo que te dicen en la letra chica que compartes regalías con ellos por derecho de autor y demás. ¿Qué opinas de eso? Okay. Y si es correcto. Yo personalmente no ocuparía ese beat, claro. ¿No? Yo personalmente no lo ocuparía. ¿Entendés? Para mí, y yo no aconsejaría a nadie que, porque las condiciones son muy jodidas. Sí, este beatmaker se nota que es más honesto y más claro, te estás poniendo las condiciones por escrito, te está dejando claro cuál es el negocio que puedes hacer, pero es un negocio que a mí no me convendría. Por otro lado, sí te puedes restringir, porque él es el propietario del máster, es el propietario de esa grabación. Esa grabación ya debe tener un 100% que tiene un Content ID. El Content ID son como esos códigos de barra. Entonces, sí te puedes restringir y sí te puedes bloquear. Vamos a suponer que tu canción tiene 1,000,000 de reproducciones, te la puedes bloquear. Porque él fue claro con vos y te dijo solo hasta 500,000. Claro. Entonces, mi consejo vuelve a ser el mismo. Trabajen, no se vayan por lo fácil, porque es muy fácil. Yo ahorita voy, agarro una canción, agarro un beat en $100 y lo bajo y lo grabo y lo subo y ya está. Es fácil. Construyan ustedes su propio máster de cero. Claro. ¿Me entendés? Y créamelo en base a loops que sean free copyright. ¿Viste? Ya estamos hablando de temas más interesantes, ¿no? Ok, Sergio, por favor, quiero grabar una canción como quiero que sea mi productor musical. Te voy a pagar. Ok, Sergio ya sabe que no tiene derecho de autor. Sergio, no tengo plata, hermano. Ok, entonces el máster es mío. Ok, lo ponemos por escrito, ya está. Claro. Ahora, Sergio, no quiero trabajar con beatmakers. Quiero que vos me hagas un beat en base a loops que sean free copyright. Y el bajo grabámelo con un plugin de bajo. Y la guitarra, llamemos a un guitarrista. Y vamos metiendo todo. Entonces, el chico que viene y te paga es el dueño de un máster, es el dueño del 100% del máster. Nunca construyan una obra, este es un consejo, en base a algo que otra persona ha construido.